start the Bicycle Diaries at the movie theater in Bilbao. Here they will celebrate Thinking Football, a film festival organized by Athletic, a club that understands that football and culture go hand in hand. Nothing happens by chance at Athletic. That's why the current manager of the first team understands and defends this way of life. ¿Están peleados esos dos conceptos? Siempre ha habido un distanciamiento entre lo que es el mundo de la cultura y el mundo del fútbol. Si te gustaba el fútbol es que eras un foquete. Ahora ya esto ha cambiado. Valverde has been one of the agents of this change. Estudié para ser... para fotografía. A manager who travels with his camera, always looking for the perfect shot. ¿Qué intentas mirar? ¿Qué es lo que te seduce? No ser demasiado complaciente, ser un poco más crudo en determinadas cosas. Más provocativo. Quería que hubiera más tensión en las fotos. ¿Cómo fueron esos dos años y medio de estar lejos de los banquillos después de haber estado dos décadas pegado al trabajo de entrenador? No, he tenido esa morriña que tienen siempre los entrenadores de querer meterte rápido en el mundo del fútbol una vez que lo dejé. Yo tenía ganas de parar. ¿Qué recuperaste en ese tiempo? Querían hacer una exposición con mis fotos y la verdad es que la experiencia ha sido hasta muy bien. ¿El hecho de que el club sea así te sedujo a volver? Es un club que a cualquiera le gustaría entrenar. Que una de las fortalezas que tiene, por ejemplo, el hacer que todo el mundo se sienta partícipe de una idea. Sentirse dentro de algo que es especial. Está todo el mundo empujando en el mismo sentido. ¿Qué es lo que tiene de especial esta vez? Un grado de cohesión interna dentro del equipo y entre todos los estamentos del club que se nota. Me encanta este cartel. Soñar, sí, sí. Además lo pusieron aquí a posta. ¿Hay espacio para soñar? Lo que no hay espacio es para no dejar de soñar. Está bien eso. We enter San Mamés, a place where these two Ernestos can coexist. Muchas veces llevo la cámara cerca en el autobús. Además, yo tengo siempre una visión privilegiada, ¿no? Porque voy el primero. Esta es una foto que hice en Sudáfrica, un partido amistoso con el Barcelona. ¿Qué te llama la atención? La pregunta es qué es lo que no te llama la atención, ¿no? La gente está aquí gritando, la gente está contenta, esto es como una celebración. Son fotos que conectan con la emoción, con la expectativa. Es una situación que de verla tantas veces, pues ya la tomas como una costumbre. Realmente no deja de ser algo fuerte, ¿no? Oye, muchas gracias por dejarnos entrar un poco en tu mirada y en comprender desde dónde mira Ernesto Valverde. Gracias a vosotros. Muchas gracias. A coach and a club, each one a mirror of the other, where football and culture are one and the same. This is the Bicycle Diaries. See you for the next journey.